Se abrieron las puertas del infierno en Santa Ana y el caos hizo llorar a las ambulancias. Después que una fuerte explosión se registrara en el mercado central, la angustia y zozobra se apoderó de los mercaderes, quienes veían cómo sus ventecitas quedaron hechas escombros. A la policía le dijeron que un carro arrolló la manguera con la que estaban llenando de gas un cilindro en una venta de pollo. Se contabilizaron 23 víctimas, algunas en estado crítico, entre ellos un bebé de 4 meses de nacido, quien se encuentra en la unidad de máxima urgencia. Es hijo de una vendedora que estaba en el lugar de la explosión. Mi hija está quemada de los brazos, la cara, el nieto de la carita, los pies también, todo tiene quemaduras de tercer grado, dijeron. Y al tiernito ya lo entubaron porque salió quemado de la carita también y del cuerpecito. En total, 31 puestos se destruyeron. Como huistes de la vitrina, ¿ves? Yo vendo así enfrente de la vitrina y todos esos huistes y todo eso le cayó a uno. Gracias a Dios solo aquí saqué una herida, de ahí golpes así en el cuerpo, pero nada de gravedad. La zona continúa inhabilitada, pues las verduras, frutas, láminas y tablas obstruyen el paso. Los uniformados, por su parte, estudian el caso. Hemos determinado de que existió negligencia y van a ser pues detenidas 2 personas. En este caso, el conductor de la cisterna de gas, así como también la persona que se encarga de, el técnico, mejor dicho, que se encarga de manipular ese tipo de material inflamable. Las autoridades solicitarán que se prohíba la recarga de gas en horas del día, con el fin de evitar tragedias como esta. Liliana Díaz, Código 21.